Cuando se completaron los días en que iba a ser llevado al cielo, Jesús tomó la decisión de ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él. Puestos en camino, entraron en una aldea de samaritanos para hacer los preparativos. Pero no lo recibieron, porque su aspecto era de uno que caminaba hacia Jerusalén. Al ver esto, Santiago y Juan, discípulos suyos, le dijeron: Señor, ¿quieres que digamos que baje el fuego del cielo y te acabe con ellos? Él se volvió y lo regañó, y se encaminaron hacia otra aldea. Palabras. Sentamos un poquito. Queridos amigos, en este día de hoy contemplamos en el Evangelio cómo Santiago y Juan dijeron al Señor: ¿quieres que digamos que baje el fuego del cielo y que acabe con ellos? Pero él, volviéndose, le reprende. Son efectivamente defectos de los apóstoles que el Señor corrige. No en vano, este Santiago, que está aquí a mis espaldas, enterrado, había sido apodado por el Señor Boanerges, el hijo del trueno. O sea, tenía su cara, digamos. Decía que el Señor no reprende. Y cuenta una historia que, con esos defectos que nosotros tenemos, que había un señor que era aguador, es decir, que recogía agua y la iba vendiendo, y colgaba en sus espaldas, con una vara a ambos extremos, dos tinajas, una completamente llena de agua, bien perfecta, y la otra con alguna grieta, que llegaba como llegaba al lugar de destino. Y esta tinaja le dice al aguador: